Límites exponenciales y logarítmicos, clase 163. Vamos a calcular este límite. X tiende a 0, vamos a poner 0 aquí, aquí y acá, en el lugar de la X. Aquí sería e a la 0, que es 1. Tenemos el logaritmo base 2 de 1. Aquí es el logaritmo base 3 de e a la 0 es 1, 2 menos 1, 1. E a la 0 es 1. El logaritmo de 1 en base 2, pues es el exponente a que hay que elevar el 2, este 2, para obtener 1. 2 a la 0 es 1, entonces el logaritmo es 0. Menos 2 por, aquí la base es 3, 3 a la 0 es 1, entonces el logaritmo es 0 también. 1 menos 1 es 0. 2 por 0 es 0. Sería 0 menos 0, que es 0. Llegamos a la forma indeterminada 0 entre 0. Entonces esto no nos dio resultado. Voy a borrarlo para emplear el espacio para tratar de calcular el límite de otra manera. Vamos a ver si se puede emplear esto que ya conocemos. Observe cómo aquí en el numerador hay un solo logaritmo y acá hay dos logaritmos. Los dos logaritmos tienen bases distintas, entonces no los podemos juntar con la aplicación de una sola propiedad de logaritmos. En lugar de eso, vamos a hacer una separación. Este logaritmo entre e a la x menos 1 menos este logaritmo entre e a la x menos 1. Y de una vez vamos a aplicar límite a cada parte. Sería el límite de este logaritmo entre e a la x menos 1 menos el límite de esto entre esto, pero este 2 lo sacamos del límite de una vez, es una constante. Ahora vamos a ver si se le puede aplicar esto a cada una de estas dos partes. Para la primera, tenemos el logaritmo base 2. Esta a sería S2. Aquí ocupamos 1 más una función de x. Aquí tenemos e a la x nada más. Vamos a agregar ese 1 de esta manera.
Vamos a poner esto así. 1 menos 1 más e a la x. Observe cómo 1 menos 1 se anulan. O sea, 0 más e a la x, obtenemos e a la x. Así que esto es correcto. Entre esto. Ahora ya tenemos este 1 que ocupamos aquí. Ahí está. Esta u sería menos 1 más e a la x. Acá abajo ocupamos u. Y como la u es menos 1 más e a la x, observe que acá abajo también se tiene ya la u. Menos 1 más e a la x. Entonces aquí ya se puede hacer el cambio de variable. Tomando u. Vamos a ponerlo acá. U igual a menos 1 más e a la x. No vamos a poner todavía el cambio de variable, vamos a trabajar con esto. Y después vamos a hacer ese cambio. Acá sería menos 2 si queremos aplicar esto aquí, también ocupamos que aquí haya un 1, este 1. Este 2 vamos a ponerlo como 1 más 1. 1 más 1 es 2 menos e a la x. Entonces, este 1 sería este 1 y esta u sería 1 menos e a la x. Pero no vamos a llamarle u porque u ya le llamamos a menos 1 más e a la x que vamos a utilizar acá. Vamos a llamarle w. Para este límite tendría w igual a 1 menos e a la x. Por cierto que acá abajo, o sea aquí, también debemos tener W. O sea, 1 menos e a la x. Casi lo tenemos. Tenemos esto. Si esto lo multiplicamos por menos 1, nos da menos e a la x más 1. O sea, los dos términos, si los multiplicamos por menos 1, nos da menos e a la x más 1. ¿Qué es esto? Menos e a la x más 1. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a multiplicar aquí por menos 1 de una vez. Pero si multiplicamos aquí por menos 1, acá arriba también debemos multiplicar por menos 1. O sea, debemos poner aquí menos logaritmo. Pero ese menos lo debemos sacar. Y al sacar este menos, el que va aquí, sería sacar menos 1. Menos 1 que multiplica a este menos 2. Obtendríamos más 2 aquí. Y una vez vamos a poner aquí más. Entonces, esto, este denominador, si se desarrolla, nos da menos menos 1 más 1 menos e a la x. O sea, obtenemos esto que es la w. Entonces, aquí ya tenemos el logaritmo en base 3. Esta a sería 3 para este límite de 1
que es este 1, más esto que sería W, 1 más W, entre esto que también sería W. Por lo tanto, ya podemos efectuar los cambios de variable. Vamos a hacerlos acá abajo. Para este límite, x tiende a 0. ¿Hacia dónde tiende u? Se puede averiguar de aquí, poniendo este 0 aquí en el lugar de la x. Obtenemos menos 1 más e a la 0, que es 1. Menos 1 más 1, 0. Quiere decir que u tiende a 0. Esto menos 1 más e a la x es u. Y esto, e a la x menos 1, es también menos 1 más e a la x. Es lo mismo, nada más que los términos están en otro orden. Esto es u. Menos 1 más e a la x. Menos 1 más e a la x es u. Este límite es exactamente este, con a igual a 2. Vamos a trabajar ahora con este otro límite, más 2, por este límite. Vamos a cambiar la variable, pero aquí va a ser w, ya lo dijimos. Cuando x tiende a 0, ¿hacia dónde tiende w? Se puede saber de aquí. Este 0 se pone aquí en el lugar de la x. Y obtenemos e a la 0, que es 1. O sea, 1 menos 1 es 0. Quiere decir que w tiende a 0. Logaritmo en base 3 de 1 más 1 menos e a la x, que es w, sobre esto, que es 1 menos e a la x, ya lo pusimos aquí, que es w. Este límite es este, pero aquí estamos empleando w y no u, pero es el mismo. Es 1 entre el logaritmo natural de a, donde la a, aquí en este caso, es 3. Vamos a poner esos resultados entonces. Para el primer límite, sería este con a igual a 2. O sea, ponemos aquí 1 entre logaritmo natural de a. O sea, de 2, más este 2. Ahora, por este límite, que es este, pero ahora la a es 3. Sería esto. Poniendo 3 en lugar de la a. Eso se puede poner así, 1 entre logaritmo natural de 2, más, aquí 2 por 1, 2, entre logaritmo natural de 3. Ese sería el resultado. Se puede dejar así, o reescribir de otra forma. Vamos a borrar arriba para tratar de reescribir esto de otra manera, efectuando esta suma. Entonces, esto lo vamos a poner acá de otra forma. Vamos a sacar como un denominador
sería la multiplicación de estos denominadores. El logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural de 3. Luego decimos, este denominador entre el logaritmo natural de 2, pues eliminaría el logaritmo natural de 2 de aquí. Nos queda nada más logaritmo natural de 3. Por 1 es logaritmo natural de 3. Más. Ahora decimos, este denominador entre logaritmo natural de 3. Pues ahora se elimina el logaritmo natural de 3 y nos queda logaritmo natural de 2. ¿Qué multiplica a este 2? Nos da 2 logaritmo natural de 2. Estos dos logaritmos del numerador se pueden juntar. Si se quita este 2 de ahí, vamos a quitarlo. Porque ese 2 se puede subir. Tenemos logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 2 al cuadrado. Este 2 lo subo acá como exponente de este 2. Eso se puede hacer, ya lo hemos hecho en otras clases. Estamos aplicando esta propiedad. Vamos a ponerla acá. N, logaritmo natural de A, es logaritmo natural de A a la N. Tenemos logaritmo natural de 3 más, aquí sería 2 al cuadrado, es 4. Ahora sí, podemos juntar los dos logaritmos del numerador aplicando esta propiedad. El logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B es igual al logaritmo natural de A por B. Esta A sería 3, esta B sería 4. Aquí obtenemos el logaritmo natural de 3 por 4 sería, o sea de 12, sobre 12. Entonces la respuesta se puede dejar así o así. Logaritmo natural de 12 entre logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de 3. Vamos a tomar esta respuesta nosotros. Pero cualquiera de las dos es válida.